El pasado viernes y sábado, varios colegas youtubers nos vimos afectados y bloqueados por Televisa, quien se adueñó de la imagen y del video de López Obrador. Pues nosotros, al tomar una parte del video, rápidamente recibimos un correo electrónico en el que nos estaban bloqueando por medio de YouTube. ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué recibimos como correo electrónico? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene todo este caso? ¿Qué tiene que hacer el equipo de López Obrador para que no se repitan este tipo de gandalleces? Todo esto y más, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Televisa se adueñó del video de López Obrador. Sin embargo, los youtubers salimos ganando. ¿Listos? ¡Comenzamos! Queridos nopalores y nopal sisters, varios de ustedes me pidieron que publicara un video de mi caso, de cómo Televisa me había bloqueado cuando intenté subir una parte del video de López Obrador. Y no solamente me bloqueó a mí, también bloqueó a varios colegas youtubers y, más irónico aún, al propio López Obrador. Pues era curioso que subíamos o entrábamos a su canal y desgraciadamente no se podía ver uno de los videos del propio López Obrador. ¿De cuál video se trataba? Del publicado el jueves, en donde hizo dos anuncios. Un anuncio fue cuando señaló el nombre de los diversos empresarios, algunos empresarios fifís, que iban a estar participando como sus asesores. Por otra parte, también estaba haciendo un poco de resumen del plan de seguridad, más o menos enfocándose y prometiéndole a las personas que no se iban a maltratar los derechos humanos, que él nunca iba a dar ninguna orden de represión, o de igual manera también platicó mucho sobre ese énfasis de prevención para decir que su estrategia era una estrategia integral de seguridad. Pero bueno, independientemente de que el mensaje sí era importante por estos dos aspectos fundamentales que digo han causado mucha polémica, aquí su servidor, cuando el viernes temprano estábamos haciendo este video, estábamos ya incluso terminada la edición, lo estábamos subiendo a nuestro canal y que nos llega un correo electrónico que nos decía que nuestro video había sido bloqueado porque estábamos incluyendo imágenes propiedad de Televisa. Al decir imágenes me refiero a una parte del video. Déjenme mostrarles un poco de este correo y nosotros revisamos a detalle y nosotros decíamos, oye, no puede ser, no utilizamos ni un solo segundo que hubiera grabado o producido Televisa, es solamente una parte del video de López Obrador, unos segundos nada más. Pero de todos modos, aquí nos lo estaba confirmando YouTube mediante este correo electrónico, en donde señalaba, oye, Saúl, tienes un reclamo de derechos de autor y es propiedad de Televisa ese videoclip. ¿Qué va a pasar? Tu video va a ser bloqueado en algunos países. ¿Cuántos? Más de 100 países. O sea, no se iba a ver en México, que es lo importante. Lamentablemente, nosotros tuvimos que vernos en la necesidad de resubir el video, tuvimos que alterar un poco las imágenes de López Obrador, poniéndoles un poco de velocidad, de música, cambiando, invirtiendo pequeños trucos de edición con el fin de brincar este reconocimiento o este bloqueo de Google o de YouTube, que obviamente había sido causado por Televisa. Cuestión que no nos sirvió de nada, porque no solo recibimos un correo, sino recibimos tres correos. Miren, más o menos el 19 de noviembre nos tocó batallar a las 11:41, a las 12:57 y a las 13:23. Recibimos tres correos electrónicos precisamente de este tipo de reclamos, donde Televisa se estaba adueñando de la imagen de López Obrador. Y mucho ojo, para poderles demostrar estos tres correos que nos envió Google, en donde Televisa estaba reclamando el pedazo de video, la parte del video de López Obrador que habíamos subido, aquí están estos tres correos y en los tres nos aparecen esa misma información. En el de las 11:41, ahí está, Televisa reclamaba sus derechos supuestamente. A las 12:57, nuevamente Televisa hacía este reclamo. Y en este último correo, el de la 1:23, también ahí aparece que está reclamando Televisa esos derechos de nuestro video del Nopal Times. Sí, fue lamentable y fue preocupante porque, como les platicaba, también no solamente a su servidor como youtuber, sino también a varios otros colegas. Tal fue el caso de lo relatado por Vicente Serrano en su canal de Sin Censura. Me gustaría mostrarles aquí brevemente que también él hizo un fuerte video donde reclamaba, es el colmo, AMLO es propiedad de Televisa.
Chiflen a su maíz. También nuestro colega Iber Alejandro tuvo el mismo problema. Televisa censuró su video de Felipe Calderón. No quieren que transmita en vivo. Aquí las pruebas. Y bueno, también estuvo mostrando parte de estos correos electrónicos, este bloqueo que le aparece en YouTube. Y sí, termina siendo obviamente muy lamentable y lo que les decía familia, no solamente a nosotros como youtubers, sino también al propio López Obrador. Yo aquí hice una publicación en Twitter donde mostraba que en el propio canal de López Obrador se ve esa leyenda. El video no está disponible porque este incluye contenido de Televisa SADCB, lo que significa o por lo tanto ha bloqueado en tu país por motivos de derechos de autor. Nosotros hicimos una publicación quejándonos, informando precisamente esta situación, la cual fue más o menos compartida. Tuvo 518 retweets, más de 560 likes, 26 mil de alcance, y donde los invitaba a que por medio del link ustedes revisaran o las personas pudieran confirmar que no era solo un problema de López Obrador o de nosotros como youtubers, sino también de ustedes como usuarios. Y sí, hubo una amplia participación donde, por ejemplo, Carlos nos enviaba la misma imagen que también a él le había aparecido. De igual manera, este otro usuario, este amigo llamado Fer. Y ahí podemos ver, conforme vaya recorriendo la imagen, que muchas otras personas se quejaron del mismo problema. Ojo, hay una herramienta para esto, hay varias explicaciones. Mientras aquí recorro, déjenme mostrarles también que muchas otras personas les aparecía de forma diferente si lo veían en celular, computadora, de escritorio. La leyenda de forma diferente, pero con el mismo sentido o con el mismo texto, de que el video incluía contenido de Televisa. Miren, acá en Italia también decían, yo tampoco lo puedo ver, también lo tengo censurado, nos decía nuestra amiga Lili, le enviamos un gran abrazo, por cierto. Y pues bueno, familia, hay varias explicaciones, me gustaría estar un poquillo en contexto. Una que es, ustedes a lo mejor no lo saben como usuarios o como familia nada más que reproducen los videos, a los creadores de contenidos YouTube nos da una herramienta que se llama Content ID. De hecho, no se las da a los creadores comunes y corrientes como su servidor, se los da a grandes empresas o a grandes networks, por ejemplo, MeToo o Televisa, en donde sí tienen o crean un contenido exclusivo, original, llámese no el video de López Obrador, como en este caso, pueden ellos de forma manual o automática decir este video tiene derechos de autor y quien sea que lo reproduzca va a ganar, voy a ganar yo o voy a cobrar los anuncios que aparezcan en ese video. ¿Se entiende? Es una forma normal de proteger la propiedad intelectual, va perfecto, las reglas estaban dadas. Sin embargo, en este caso, pues obviamente Televisa no tenía la propiedad sobre el video de López Obrador, a menos de que se la hubieran cedido y no nos hubieran informado y hasta el propio López Obrador se hubiera boicoteado, cosa que era poco probable. Sin embargo, lo curioso, lo raro en este caso es que el bloqueo duró más o menos unas 30 horas, porque nosotros estábamos haciendo esto a las 11 de la mañana, sin embargo, hasta las 2 de la tarde del sábado, es decir, un día después, nosotros hacíamos nuestro intento el viernes a las 11 de la mañana y hasta el sábado a las 2:10 de la tarde es que algunos usuarios nos echaron la mano en señalarnos o en reportarnos, oye, hasta por fin lo puedo ver o hasta por fin se quitó este bloqueo. Entonces, ¿qué pasó? Una, Televisa está abusando de una herramienta que le da a YouTube. Dos, termina siendo muy poco creíble o incluso hasta parecería una lógica de gandallismo o de mala fe, como si en otras ocasiones alguna otra empresa en cuestión de minutos puede solucionar un problema así y aquí que se hayan esperado más de 30 horas. ¿Habrá un mensaje, habrá una lógica de gandallismo, habrá un mensaje que le quieran dar a López Obrador de decir, oye, pues aún así somos una autoridad y tenemos varios derechos y por lo tanto quieren negociar, sacar más provecho con esa lógica gandalla como han venido haciéndose ricos al amparo del poder con concesiones, con privilegios, siendo contratistas, recibiendo jugosas cantidades?
y sobre todo considerando que Televisa ha sido uno de los grandes beneficiarios en la comunicación oficial, en esos presupuestos del chayote de Peña Nieto, pues que sea una forma de agandalle, de amague, de decir, oye, aquí mis chicharrones también van a tronar y tenemos mucho poder sobre YouTube, sobre Google, sobre las plataformas, incluso sobre los propios videos que tú colocas, López Obrador. Va, es un error, es una estrategia de agandalle, son dos interpretaciones. Una tercera postura es por qué se esperó tanto el equipo de comunicación de López Obrador, que es encabezado por Jesús Ramírez Cuevas, para pedir que se quitara este bloqueo que estaba perjudicando a López Obrador, a los mexicanos, a los youtubers. ¿Por qué tardó tanto, más de 30 horas, cuando lo normal es que deba de solucionarse en unos minutos cuando exista este tipo de errores? Ojo, no debe de pasar, pero si pasa, debe solucionarse en unos minutos y aquí fueron casi 30 horas, lo cual termina siendo grave y lamentable. Gracias a toda la movilización en redes sociales, a los colegas youtubers que empezaron también a hacer el caso, a darlo a conocer, a las personas que nos ayudaron a compartir este grave problema, pues fue que se pudo finalmente sí quitar este bloqueo, que se pudo ver en el canal de López Obrador, que los amigos youtubers que tenían sus videos bloqueados también ya podían ser reproducidos y vistos de forma pública, pero todo esto nos deja varias lecciones. Una, esperamos que YouTube, como una plataforma aparte de Google, que revise, incluso hasta que le quite esta facultad a Televisa, a Noticieros Televisa, estarse agandallando pedazos o partes de video que no les corresponden. Que esto quede registrado como un antecedente en donde se cometió un abuso, en donde existió este daño a la cuenta de López Obrador, al acceso a información de los mexicanos, pues obviamente también a nosotros como colegas o como muchos youtubers o creadores de contenido que podían haber generado tanto ingresos, pero también podrían haber brindado lo principal, la información, y no lo podíamos hacer porque nuestros videos estaban bloqueados. Eso creo que es muy importante que Google y YouTube pongan cartas en el asunto. También, de igual manera, el equipo de comunicación de López Obrador, encabezado por Jesús Ramírez Cuevas, creo que debe de hacer un poco más de presión para que Televisa no esté perjudicando los mensajes de López Obrador, que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. También para nosotros como comunidad de youtubers, como creadores, como familia, como amigos que están viendo, que nos están recibiendo toda esta información, creo que nos permite o nos debe de poner muy alertas, una, para evitar que esto no pase, para seguirlo denunciando, para seguirnos uniendo como colegas youtubers, con ese fin de que las benditas redes sociales, que la información se dé a conocer, que no existan este tipo de bloqueos, este tipo de censuras, que ya mucho tiempo estuvo manejado el privilegio de la información por Televisa y ya no pueden seguir sus chicharrones tronando. Ya los tiempos son diferentes y el gobierno lo hacemos todos, no solamente unos cuantos empresarios privilegiados. Pero preguntarles a ustedes, mi querida familia Nopal Times, si creen que con esto de que Televisa va a ser uno de los asesores del grupo de empresarios que estarán participando con López Obrador, vayan a tener algún tipo de concesión o facilidad y que esto les permita ser el medio que más reciba beneficios públicos o reciba más chayote, diciéndolo con todas sus letras. Si ustedes creen que Televisa va a ser el mayor beneficiado del chayote, del presupuesto de comunicación oficial, o creen que veremos cosas diferentes, lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal, Nopalones y Nopal Sisters? El día de hoy estamos en un análisis, en una mesa con grandes personalidades. Tenemos a Juca, tenemos a Augusto de Cocinando la Noticia, tenemos al buen amigo Isaí, que sabía de verdades. Vamos a estar abordando varios temas espinosos. ¿Cuál va a ser el futuro del Chapo? ¿Cuál va a ser la participación, el amague que puedan hacer los bancos? ¿Cuál va a ser el desgaste político que tendría Morena durante su gobierno? Estos y varios temas estaremos aquí abordando. ¿Listos? Comenzamos.